Bueno, esta ocasión les quiero mostrar el cenote azul. Es una maravilla, básicamente el agua sale del centro de la tierra. Está precioso, es mega cristalino y es como una gran alberca. Da un poco de cuscús, solamente aquí en la orilla son 72 metros de profundidad. Y ya más hacia el centro son como 90 metros. Está increíble, quiero vivir aquí. Bacalar, yes. Dice Alessandro que aquí sí hay lagartos. Una calcárea, pues, o sea, es blanco, por eso. Aquí estamos en el canal de que va como directo al mar, faltan como 40 kilómetros todavía. Y esta es la zona de los piratas, que le dicen, porque aquí es donde entraban a saquear así los ingleses y de otros países toda la madera. Dicen incluso que hay un pirata muy famoso que hasta mujeres se llevaba para el camino. Y pues nada, es súper impresionante, está hermosísimo y mucha historia que me da muchísima como ilusión, ¿no? Estar como ser testigo de este lugar tan hermoso y bueno, qué bonito que se transformó en un lugar que podemos compartir todos. Es súper bajito, de hecho nos comenta nuestro guía Alessandro que hacia allá es una zona pantanosa y aquí todavía está firme, entonces pues bueno, nos vamos a meter. Yo no estoy toda roja. Ha pasado, ¿eh? ¿Sí? ¿Mucho? Pero dices que ya se hubiera puesto, ¿no? Desde que te metes al agua. El venado azul. Entonces cuéntanos qué es lo que podemos hacer cuando... Así, que digan, ah, sí, venado azul. Bueno, pues mira, mi formación es de turismo alternativo, entonces lo que buscamos es como un turismo que no sea masivo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de ofrecer recorridos guiados a las personas en la laguna, en veleros, como el que está allá y el que tenemos en la foto, y en pontones con motores ecológicos. Entonces los tours, lo de motores ecológicos sí. Está bueno, porque el tema es que no derramen ahí. Claro, hecho, claro, que tratamos de que nuestros guías sean como más sensibles en el aspecto de la naturaleza y que el cliente se lleve la información suficiente como para querer preservar la laguna, ¿no? No solo disfrutarla y verla por sus bonitos colores, sino saber todo lo su demás valor, tanto de la flora, la fauna que hay. Ah, está padrísimo. Y también aceptamos perritos. Ah, eso está increíble porque es pet friendly, ¿no? Sí, así es. Si vienes a tomar un tour de Venado Azul, puedes como disfrutar como del club de playa, digamos. Sí, claro, al término del tour o antes, si tu salida es por la tarde y quieres venir a estar el día aquí, puedes ocupar cualquier lugar de las instalaciones y traes tu nevera, traes comida o lo que sea. Como puedes pasar el día aquí, no tienes que estar consumiendo el lugar. Exacto. ¿No? Pues muchas gracias, no, vengan pues a Bacalar, sí. Contacten a Nayli, es sister, y pues nada, ahí también va a tener, tiene un Airbnb también, si necesitan hospedaje, todo lo que necesiten de información de Bacalar con Nayli, ya que es de la banda. Oigan, les queríamos contar cómo conocí a Nayli, porque luego la gente dice, ay, viajas sola y así vas por la vida, pero en realidad nunca estoy sola, está bien padre porque sí soy muy solitaria, pero la verdad es que
que también hablo con las paredes. O sea, como que tengo los dos polos y entonces siempre conozco gente increíble y es como dicen que tu vibra atrae tu tribu. Y conocí a Nelly de la manera más hermosísima hace 10 años. En el 2008. Cuéntales. Sí, cuéntales. Bueno, en ese entonces yo vivía en San Cristóbal. Y ya, ya más o menos sabía como un poco acerca de este estilo de danza. Entonces yo estaba súper fascinada ahí caminando por las calles y las vi, las encontré a ellas, a Lore, a Emine y a Ceci bailando en el parque de San Cristóbal. Y las vi y dije, ¡guau! ¡Wow, no puede ser! ¡Qué lindo! ¡Hay alguien más que lo hace y vino aquí! ¡Loquísimo! Sí, ya cuando terminaron su show, pues ya me acerqué y les dije, ¡ay, ustedes bailan tribal! Y Ceci, ¿cómo sabes? Sí, es que y hace 10 años en México tribal sí, todavía no. Era como, es underground y así, ¿no? Aún un poco, creo. Yo según ya creo que todo el mundo lo sabe, pero... Pero sí, hace 10 años fue el proyecto de Tribu Mem, de Mujeres en Movimiento, que formamos juntas Emine de Argentina, Ceci García de Cuautla y tu servidora. Y me acuerdo que solo dijimos, vámonos de hippies y estábamos bailando civilmente en la Plaza de San Cristóbal. Sí, está increíble. Así es como surge mi red de amigas y con las que ahora pues estamos colaborando. Y siempre me había dicho, ven a Bacalao. Y yo, sí, sí quiero. Hasta que por fin. Que por fin. Y pues qué mejor pretexto que la danza y que la playa y que la laguna y todo, ¿no? Sí. Pero nada, pues muchas gracias por tenernos aquí y pues hasta la próxima. Sí, ¿no? Tu regreso. Sí, siempre lo vamos sí, porque a ahora quiero venir a vivir a Bacalar ya, para siempre. Pero sí quiero un tiempo, así que esperen próximamente clases en Bacalar. Sí. O shows o algo. Y ya. Yeah. Bye.